que a mitad de año estaríamos entregando esa importante obra para el sector y la comunidad, como es el CIF, que es el Centro de Integración Ciudadano. Son unos recursos que se tramitaron hacia el Ministerio del Interior, que ellos son los que dan la plata. El municipio ya aportó alrededor de 120, 130 millones de pesos, que fueron importantes para poder dar el cierre financiero a este importante proyecto. Estamos hablando de alrededor de 1.300 millones de pesos que se van a invertir, que van tanto para la interventoría, que eso va a tener una interventoría externa, como para lo que es la obra. Uy, esto es un logro que veníamos hace como 6, 7 años y al fin se logró. Una gran ventaja para nuestros niños, para nuestros jóvenes que utilicen esto y para que tengan su tiempo ocupado y apartarnos de las drogas. En un escenario deportivo, una cancha múltiple con unas gradas, que debajo de las gradas se van a instalar los camerinos, y sobre el otro costado viene una tarima, y debajo de esta tarima viene todo lo que son una serie de oficinas, que si lo quiere apropiarse la junta o si lo van a utilizar para la parte de cuando hagan los eventos deportivos, al igual que su respectiva cubierta, cerramiento y toda la luminaria.